participó de la experiencia de los años 70 en Italia, participó desde Bolonia. Como si dijéramos, me parece interesante recalcar este asunto porque Bolonia fue uno de los centros donde el movimiento 77 tuvo mayor fuerza. Desde el primer momento, aparte de participar del proceso organizativo del Potere Operario, también estuvo colaborando activamente en diferentes medios de comunicación o formas de comunicación alternativas en aquel momento. Entonces, a raíz de ahí, de esta experiencia, él ha escrito varios ensayos, se han publicado varios ensayos últimamente, la nefasta utopía del Potere Operario y 1977, el año de la inocencia. Y después ha ido publicando una serie de cuestiones, quizá más en la línea de la fábrica de felicidad, y yo por lo menos fue los primeros textos que me llegaron a mis manos de él fueron los textos recogidos en el volumen de Trabajo Cero y que apuntan en algunas líneas algo de lo que recoge en la fábrica de felicidad. Entonces, esta mañana la intención nuestra era invitarle para que contara hiciera un pequeño transcurso por la historia del 77, el nacimiento de estos nuevos, una forma de comunicación de la que se dejó el movimiento del 77 italiano y la relación con el poder. Y eso es lo que le toca a Bifos. Gracias por haber venido, se me olvidó decir al principio y nada, aquí estamos. No, yo me la escucho. Ante todo, pregunto, perdón para el castellano, que es un poco fantasioso, pero espero comprensible. Mi intención es de construir una historia de las relaciones entre comunicación social y movimientos sociales, pero también de buscar una historia de las relaciones entre media y poder político-económico. El territorio de la comunicación es un territorio en el cual la transformación social y la relación entre el poder es tal vez paradoxal, porque el movimiento ha sido muchas veces una forma de experiencias culturales, tecnológicas, existenciales, que experimenta en la forma de la vanguardia, en la forma de la ruptura, lo que después va a ser recuperado y utilizado para el poder. Esta especie de relación paradójica entre movimiento y poder tiene que ser analizada sin moralismo, sin histeria anti-recuperación, que el problema no es la pureza moral de nuestra acción, el vero problema es la capacidad de crear una forma de comunicación que sea de liberación y no solo, y no poder. Esta forma paradoxal se puede ver en una manera muy clara è la storia della relazione tra il movimento della comunicazione
il poder economico sopra la comunicazione e l'esperienza italiana. Dicio che mi gustaría hacer una especie de historia de esta relación y mi historia comienza en los años 70. Los años 70 son los años en el, cuando los media de masa devienen accesibles en una cierta medida para los trabajadores, para los estudiantes, para fuerzas que no tienen poder económico, pero tienen competencia intelectual, competencia creativa, capacidad de creación comunicacional. ¿Qué se pasa en los años 70? A nivel de la comunicación se pasa que los medios técnicos de producción comunicativa devienen accesibles para un amplio número de personas. Por ejemplo, la offset, la máquina de producción de prensa, en los años 70 deviene económica y en muchos países del occidente, en Italia, pero también en Inglaterra o en California, hay una explosión de revistas y periódicos que no tienen alguna relación con el poder económico. Esto puede parecer banal para vosotros, para la situación actual, porque el medio de prensa ha devenido algo de absolutamente como banal. Pero tenemos que reflexionar al hecho que hasta los años 70 imprimir un jornal, una revista, era una empresa casi imposible para la mayoría de los grupos sociales. En los años 70, a la mitad de los años 70, en Italia se descubre el offset, una máquina de prensa que facilita todos los procesos de producción y que ha una particular come si dice, d'utilità, facilità di utilizzazione, e se presta a attuazioni creative, perché la offset è una macchina, per esempio, es una máquina basada sobre la composición fotográfica, no sobre la rotativa, no sobre la composición tipográfica. Y hay revistas como la italiana Attraverso o como la francesa Actuel, que son revistas que revolucionan la comunicación. Perché della forma tradizionale, regolare del periodico, si passa a una forma in la quale l'intervenzione spontanea, il buco, la foto manipolata, eccetera, diviene facile. E però la principale transformación tecnológica y económica que se verifica en los años 70 es la disponibilidad de los medios de comunicación electrónica a costos bajos, accesibles. Hablo del transmitidor radiofónico y hablo de lo que se llamaba en la época el videotape. Es decir, la telecámara analógica que se populariza a la mitad de los años 70. Es a través
della popularizzazione del trasmettitore radiofonico e attraverso la popularizzazione del videotape, che la prima esperienza no, che oggi chiamiamo mediativismo diviene possibile, diviene realizzato. E nel mismo tempo, los años 70 son marcados para la subida, para la formación de un movimiento social que no tiene una relación directa con las experiencias políticas del movimiento revolucionario, del movimiento obrero del ventismo siglo, porque hay formas nuevas de relación entre trabajo, tiempo de vida, empleo y desempleo. El movimiento de los años 70, especialmente en Italia, pero no solo en Italia, es concibe sí mismo como un movimiento de liberación del trabajo. No de liberación en el viejo senso que el trabajo tiene que ser un trabajo más humano, en el senso que la tecnología puede sustituir el trabajo humano y que los hombres pueden comenzar a ser libres del trabajo para comunicar, para crear. ¿Qué significa? Comunicación significa creación de un mundo común, significa creación de un mundo en el cual los signos sirven no para, para crear poder, no para, para subyugar los otros, pero para, para crear formas de piacere condiviso, de placer compartido. E los años 70 son marcados para la creación de un movimiento que se definisse el movimiento del rechazo del trabajo. Rechazo del trabajo no significa simplemente me gusta mucho dormir en la mañana, evidentemente me gusta dormir en la mañana más que llegar a trabajar, pero rechazo del trabajo significa algo más, significa que la actividad de los seres humanos puede devenir una actividad dedicada a la comunidad y no al proficio privado, no all'aumentazione del potere del capitale. Significa che la attività può separarsi del lavoro salariato, del lavoro dipendente. Essa utopia diviene una realtà possibile grazie alla tecnologia. Bueno, popularización de los media de comunicación, difusión de tecnología de liberación, creación de un movimiento que reivindica la libertad del trabajo. Eso es un poco el cuadro, de, el cuadro cultural de los movimientos de los años 70. Hay que reflexionar al hecho que los años 70 son también los años de una primera crisi economica de recesión determinada para fenómenos como la subida de los precios de la gasolina a causa de la guerra del 73 entre Israel y los países árabes, etc. Lo que me interesa decir es que el problema del desempleo se presenta en una forma masiva por la primera vez en el postguerra, en Italia, como en Inglaterra, como en Francia, en Alemania. Y esta nueva emergencia de la, del desempleo es elaborada políticamente y culturalmente para los movimientos en una forma creativa. El desempleo no es vivido
sentir vivido, lo es vivido como una tragedia, como una derrota, e il disempleo è vivido come una liberazione del tempo per il lavoro. Evidentemente si tratta di creare forme di distribuzione, di appropriazione della ricchezza sociale che non passano attraverso il lavoro, però passano attraverso di altre forme di socializzazione, come per esempio l'abitazione collettiva, la ripartizione del salario entre i differenti gruppi familiari, o come l'appropriazione politica della mercanzia che non si serve, l'occupazione dell'abitazione, l'azione politica di appropriazione los almacenes, eccetera, eccetera. Eso significa che il movimento de los años 70 è marcato per una superazione del chantaggio classico che fu rappresentato per il desempleo. Il desempleo fu sempre utilizzato per il capitale come un chantaggio contro la classe operaia. Attraverso del desempleo, attraverso la formazione di un esercito, di un'armata di desempleados, il capitale ha aumentato la sua esploitazione sopra gli operai. Se usted no accetta le condizioni, hay muchos otros desempleados che accepteranno. E los años 70 e 60 non funziona. Non funziona perché lo desempleados non gritano, non si desesperano, però fuman hashish e dicono: bueno, non necessita il lavoro. Per alcuni anni, il movimento dei giovani lavoratori, per esempio alla Fiat di Torino, e il movimento dei giovani proletari desempleados è un movimento di unità, non di contrapposizione. Eso fue possibile grazie a una situazione culturale assolutamente particolare, marcata per tutta la esperienza degli anni 60 e 70 dell'anticonsumismo e della egualità nella repartizione della mercanzia. Però eso fue possibile también gracias a la disponibilità, per la prima volta nella storia moderna, la disponibilità de medios de comunicación que creaban formas de generalización de esta cultura. En los años 70, hasta los años 70 en Italia, como en todos los países occidentales, exceptuados los Estados Unidos, la comunicazione elettrica, radiofonia, televisione, telefonia, era rigorosamente monopolizzata per il Stato. Il monopolio di Stato era dominante, era unico, era la unica forma di accesso alla comunicazione, exceptuados los Estados Unidos, che rappresentano un'altra storia di los medios, hasta los años 70. Ese monopolio fue percibido como una forma de opresión. Es la primera vez que la sociedad, los grupos espontáneos, sociales, comienzan a preguntar la posibilidad de utilización del éter, dell'aire comunicazionale, eccetera. E nel 1975 la Corte Costituzionale d'Italia decreta che il monopolio di Stato non è costituzionale, che il monopolio di Stato è una forma di violazione, di trasgressione della libertà di espressione che è stata decretata nella Costituzione. Eso es el comienzo de una verdadera explosión de apropiación de la comunicación social.
In Italia entre 76 e 78 se moltiplicano le radio libere, 300 radio libere sono direttamente legate a gruppi politici e sociali del movimento lo che chiamavamo movimento di autonomia o movimento dello sfondo proletario. Questa moltiplicazione delle radio libere fu un fenomeno socialmente molto importante. È difficile intendere oggi che significò questo fenomeno, perché oggi noi siamo accostumati a una larga moltiplicazione dei media di comunicazione commerciali, privati, democratici, statali e di varia naturalezza, però all'epoca non era così. La saturazione dell'etere, la saturazione della visione urbana che caratterizza l'epoca postmoderna non tiene nada che ver con la realtà dell'immaginario degli anni 70. Eso è molto importante per intendere la forza della comunicazione autonoma negli anni 70. Per la gente normale, diciamo, per la signora che sta in sua casa a preparare la cena, è possibile per la prima volta pulsare il bottone del suo radio e ascoltare qualcuno che parla del rechazo del tabacco, delle droghe psichedeliche, di Jimi Hendrix e del punk inglese. Questo è una veritabile rivoluzione dell'immaginario che è in una certa misura difficile di percepire nell'epoca del sopraccarico, del overload comunicazionale di nostra epoca. Il 77 è l'anno di una esplosione sociale e politica degli studenti e degli disempleati in Italia, una esplosione politica che si manifestò specialmente in Roma e in Bologna, però anche in molte altre città. In Roma e in Bologna questa esplosione diviene una insurrezione popolare con dias e dias di occupazione di parte della città. Bologna fu, io vivo in Bologna, io vivo all'epoca, ero in Bologna e pertenecia a un'esperienza radiofonica che si chiamava Radio Alice. In Bologna la mobilitazione degli studenti, la occupazione di tutta l'area universitaria della città creò una situazione di affrontamento con la polizia che portò alla morte di un giovane, di un studente, e después a tre dias di affrontamento fuerte entre polizia e studenti e popolazione della città. La radio sviluppò un papel di organizzazione della luce nelle carreteras per la simple ragione che per la prima volta nella storia della comunicazione Italia, la radio era connettata con il telefono, algo molto simile, assolutamente normale al dia oggi, però è scandaloso e lo sanno sì. E detto che qualche persona nella carrettera poteva telefonare al numero della radio e hablar direttamente e dire cuidado ai dos camiones de policías che vienen della via San Donato e che
Eso era un strumento di organizzazione de los empleantes, però eso era simplemente una rivoluzione informativa, una informazione, una trasformazione della forma della comunicazione sociale che después divenne assolutamente normale. Hoy la diretta telefonica e la radio es algo de completamente banal, però ancora una vez all'epoca era un cambio che in una certa maniera anticipava, prefigurava lo che nosotros conocimos hoy como el nuevo paradigma de comunicación introducido por la red. La nozione, il concetto di red telematica, non è semplicemente un concetto legato alla tecnologia digitale. La tecnologia digitale è la forma más desarrollata di questo paradigma, ma lo che è interessante nel concetto di red non è la internet, è il paradigma della internet. Es decir, un paradigma que permite la comunicación directa entre puntos, entre emitentes de comunicación que no pasan a través de alguna jerarquía, de algún centro. El 77 fue un año importante e la storia culturale e politica dell'Italia, del movimento democratico e libertario italiano, però non solo. 77, in mia opinione, è un anno cruciale e nel passare dell'epoca moderna all'epoca che siamo accostumbrati a chiamare postmoderna per falta di definizioni más congruenti, más precise. E il 77 è l'anno nel quale due autori che si chiamano Simone Nora e Alain Minc presentano al Presidente della Repubblica Francese un relato, documento molto importante che si chiama Sobre la informatizzazione della società, e nel quale si parla per la prima volta di telematica. L'espressione telematica nasce nel 77 e in questo relato Nora e Mink, un ingegnere e un sociologo, parlano anche di un processo di superazione della soberania nazionale. Che significa questo? Significa un'anticipazione, una prefigurazione politica e tecnologica di lo che chiamiamo oggi globalizzazione. Il processo di globalizzazione è il processo di interdipendenza comunicazionale, produttiva, differentes editores, differentes productores a través de formas de red telemática. Y ese concepto nació en el 77 para Nora Mink, la informatización de la sociedad. Yo creo que me permitite, algunos textos, algunos puntos meritan de ser marcados. En los mismos años, François Lyotard, otro francés, un filósofo francese, elaborò il concetto di postmodernità in un libro che si chiama La condizione postmoderna, che è un libro che introduce per la prima volta l'idea della fine di una narrazione, di una mega narrazione comune a tutte le forme sociali, a tutte le classi sociali, e che definisce la nascita, la emergenza
de micronarración que fragmentan la existencia y la cultura social y que crean una pluralidad que es a la vez una pluralidad social, existencial, material y también una pluralidad de imaginaciones posibles, de narraciones posibles. El pluralismo no es entendido solo como un hecho jurídico, político, formal, como la coexistencia de diferentes partidos políticos. Eso es un pluralismo vacío. El verdadero pluralismo es la multiplicación, la proliferación de formas de subjetivación que multiplican los proyectos de mundo y que multiplican también las formas de comunicación. Es claro que hay una relación importante entre esa forma de pluralismo y la popularización de los medios técnicos de la comunicación. Hay un tercero hecho que quiero recordar a vosotros. En 1977 es también el año en el cual dos tipos, dos hippies californianos que se llaman Steve Jobs e Steve Wozniak crean esta stranezza che si chiama personal computer. Questa invenzione assolutamente banale oggi, però assolutamente rivoluzionaria all'epoca, che è la connessione tra una tastiera e un monitor e che crea la possibilità non solo di accumulare informazione, però también de compartir informaciones con los otros. La máquina de internet que existía ya en los laboratorios militares de la ARPANET después de 1968, estrado, la tecnología y el movimiento de la revolución social que parecen tal vez contradictorias, pero son en la misma historia porque son los revolucionarios, los rebeldes, los que inventan la innovación, los que crean la innovación. Después hay los ignorantes comerciales como Bill Gates que pillan la invención de los barbudos Wozniak y Jobs. Esa relación entre tecnología, innovación tecnológica y comercialización es una relación profunda en la historia moderna y solo podemos comprender qué significa la contradicción, la lucha entre autonomía de la inteligencia y capitalización ignorante sobre la inteligencia, si reflexionamos a esta doble utilización. Los barbudos Wozniak y Jobs que dicen power to the people y que crean la Apple son gente que piensa a la tecnología como un medio de liberación, come un medio di collettivizzazione della ricchezza. Los otros pensano alla tecnologia come un medio di accumulazione di capitale e di potere. E il anno 77 è un anno cruciale in questa storia. Ultima notazione sobre il 77 è il anno in cui un tipo che si chiama Sid Vicious grida per la prima volta No Future. È l'anno della rivolta contro il giubileo del
la monarchia inglesa, es el año de emergencia, de una conciencia nihilista, puede ser, pero radical, de una ausencia de futuro, de un venir menos del futuro a causa de la explotación que el poder hace de la invención y de la creatividad de los rebeldes. Esta dialéctica, esta dinámica, que no es nunca una dinámica simple, que no es nunca una dinámica blanco y negro, pero siempre una dinámica de interrelación, de interdependencia, de contaminación recíproca entre movimiento de liberación y frente del poder. Esta dinámica puede sfociare, puede terminar, puede volverse en formas de liberación, puede volverse también en formas de suicidio, de muerte, de anulación de la creatividad humana. Esta alternativa está completamente abierta en el año 77. Yo creo que los años siguientes han cambiado. Dunque, yo creo que puedo continuar hasta las 2 y 5 minutos, para 15 minutos más. ¿Va bien? Los años 80 son los años de recuperación comercial de esta abertura que los años 70 habían posibilizado en la historia de los medios, de la tecnología y en la historia de la sociedad en general. En Italia, este proceso paradoxal está especialmente claro. En el 76, 77, cuando nosotros comenzábamos a crear estaciones radiofónicas libres, muchas personas en la izquierda tradicional, stalinista o reformista, nos dijeron: cuidado, los jóvenes, está muy peligroso lo que está haciendo, porque usted destruye el monopolio público y después hay los capitalistas que pueden venir y sacar todo el dominio sobre la comunicación. Lo que se pasó, tengo que precisar, exactamente lo que se pasó al comienzo de los años 80, cuando un tipo que se llama Silvio Berlusconi, un tipo milanés, se presentó sobre la escena y comenzó a sacar medios televisuales, publicitarios, etc., con la ayuda de sectores de la mafia siciliana, con la ayuda de sectores de los servicios secretos, etc., creando un verdadero imperio comunicacional, mediático, político, economico, publicitario. ¿Qué significa eso? Significa que los izquierdistas, stalinistas, estatalistas tenían razón contra los libertarios que producían los medios libres. Absolutamente no, en mi opinión, porque, prima cosa, el proceso de liberalización no es un proceso que nos podríamos decidir o contradecidir, era un proceso inscrito en la dinámica misma de la tecnología de comunicación, en la dinámica misma del enriquecimiento de la sociedad, en la dinámica misma de la escolarización de masa. Y entonces eso significa que nos éramos tenidos a confrontar ese proceso de liberalización de la comunicación social. Segundo,
el proceso de liberalización puede ser ganado solo si hay una clara comprensión del hecho que comunicación, que libertad de la comunicación no puede ser separada de la libertad en frente al capital, que el problema del pluralismo comunicativo no es un problema formal, no es un problema jurídico, es un problema social, es el problema de la autonomía de la comunicación social frente a la economía. Si no hay comprensión de esta autonomía, la derrota es garantida, porque el poder económico claramente toma sus manos la dominación de los medios de comunicación. Lo que se pasó en los años 80 en Italia, que se pasa entre los años 80 y los años 90, hablo de Italia porque Italia fue en ese ámbito un ejemplo muy significativo de lo que se pasa en general en el occidente y no solo en el occidente. Es decir, la fin del monopolio estatal, la apertura de una forma de pluralidad, de pluralismo comunicacional y político, y después la progresiva formación de un nuevo tipo de monopolio, que no es público, pero privado, pero comercial, pero capitalista. Ese, en Italia eso se pasó en una forma escandalosa. Mediaset, la hacienda de esto milanés, devenió el poder más grande sobre el territorio de la comunicación publicitaria, ante todo, y después comenzó a devenir una empresa de conquista del mismo campo de la política. Berlusconi se ligó al Partito Socialista, che era al poder a la época, para obtener una ley que se llama Legge Mammì, que es la ley de regulación del campo comunicacional, y que es una ley especialmente tagliata, especialmente concepita per formalizzare l'imperio di Berlusconi sobre il campo comunicazionale. Es decir, che questa ley, decidida per Bettino Craxi, il González italiano, il jefe del Partito Socialista italiano, questa ley prevedeva che il sistema pubblico, la RAI, è limitato la pubblicità a una parte della pubblicità complessiva, e che il sistema privato può ottenere concessioni, però che le concessioni non possono essere più che tre redes televisuales, y Berlusconi detenía justamente tres televisiones comerciales. Esta ley no fue una normación del problema de la comunicación, sino simplemente una fotocopia de lo que ya existía, que se había determinado en una manera salvaje. A través de esta conquista del poder comunicacional, Berlusconi ganó también su batalla política en los años 90, y en los años 90 lo que se pasa es una progresiva conquista del entero campo de la comunicación social, porque cuando Berlusconi logra detener el poder político, ganar las elecciones políticas, en ese momento él tiene ya el 50% de la comunicación
comunicación televisual, el día en el cual gana las elecciones va a detener el 100% de la comunicación televisual. En cuanto la RAI, el sistema público, es estrictamente dependiente del poder político y a través de la vittoria elettorale, Berlusconi logra conquistare la totalità della comunicazione, o presque la totalità della comunicazione televisuale. In questo momento, negli anni 99-2000, come tutti sanno, hai una nuova emergenza culturale e sociale nel mondo, y en Italia en particular, que es un nuevo movimiento que se pone en la perspectiva de cuestionar la conexión entre el poder económico y el poder mediático. El problema de la dominación del mediascape, del panorama mediático, devenió un problema maggiore della cultura e della politica e della libertà e della democrazia. Quando le megacorporazioni internazionali come Murdoch o come Microsoft possono imponere un monopolio de facto sobre sectores de la comunicación social, de la producción de la opinión, de la producción cognitiva misma, cuando ese hecho diviene posible, es evidente que la palabra misma democracia no significa nada. ¿Qué significa democracia si no la libre formación de la opinión? ¿Y qué es democracia en una situación en la cual el sistema de comunicación, la infosfera, el mediascape, es dominado enteramente por grupos de producción de lo imaginario, de producción de la relación cognitiva y lingüística, de la producción del software, etc.? ¿Qué significa democracia en ese punto? Nada. Y la situación en la cual nos somos hoy en el mundo y en Italia en una manera especialmente exemplar, especialmente espectacular, diré, es una situación en la cual la democracia misma, la libertad de opinión, de formación de la opinión, es en cuestión. ¿Cómo se puede combatir esta situación que tiene muchos caracteres de similaridad con la literatura distópica de la fantasciencia de Philip Dick o de Norman Spinrad o de George Orwell, una imaginación distópica en la cual la mente, el cerebro mismo de los individuos y de la sociedad es producido a través de una catena de montaje electrónico e imaginario. ¿Cuáles son los instrumentos que disponemos hoy? Y ante todo, problema filosófico. ¿Cuál relación hay entre el mediascape y el mindscape, el panorama mental, el panorama de la imaginación de los seres humanos? ¿Hay entre estos campos una relación de determinación lineal? ¿Podemos imaginar que el flujo de imaginario, el flujo de signos que produce la infosfera y que produce indirectamente también nuestra imaginación, nuestra conciencia, nuestra opinión, podemos pensar que esta relación es una relación determinista?
Si se trata de una relación determinista, sin vicios, tenía razón. No fiuto. Podemos decidir de nos suicidar o de nos cerrar la casa, no es diferente, pero no hay sortida. Pero yo no creo que es así, porque yo no creo que la relación entre el mindscape y el mindscape sea una relación de determinación lineal. Es decir, que la producción de los signos produce efectos paradoxales, produce efectos asimétricos para el rapporto con la intención del poder, la intención del emitidor. Y está en esta asimetría que el movimiento de libertad puede trabajar, puede crear situaciones imprevisibles y proliferantes. Hay un movimiento que se ocupa científicamente de ese problema y que se llama el movimiento de subvertising o de culture jamming. Yo no sé si en España está conocida la experiencia de una revista canadesa que se llama Adbusters. Yo le consiglio mucho de buscar esta revista y de conocer. Es una experiencia teórica y práctica de cantugiani, de asimetrización, de paradoxalización de la relación entre el mediascape y el mindscape. Es un trabajo que se refiere al dadaísmo de los años 20, que se refiere al movimiento de autonomía de los años 70, ma que se refiere sobre todo a la realidad del mediascape contemporáneo, para no solo que se refiere también al situacionismo, evidentemente, para romper la relación entre la intención mediática del poder y las formas de elaboración cognitiva, imaginaria y también políticas de la mente individual. Adbusters trabaja sobre la cuestión de la relación entre media y mind. Y al mismo tiempo hay un movimiento que se llama movimiento de media activismo, que es la forma general de reapropiación de los medias para una pluralidad absolutamente diferente a su interior de sujetos sociales y culturales que reflexionan y que actúan para realizar una actividad que es el contrario de una pasividad. Eso es lo decisivo en el campo de los media, que la relación entre emitidores y recibidores es una relación pasivizada para el poder, pero puede devenir una relación activa, puede devenir una relación de recombinación del imaginario. Recombinación, ¿qué significa? Recombinación significa que los signos existen en el mediascape como algo que es intencionado para el poder, pero puede ser recombinado para gentes de filtraje, de sabotaje, de recombinación, justamente, de reintencionalización del campo semiótico, del campo mediático, de los fluxos. No hay determinismo entre mindscape y mindscape, y el mediactivismo trabaja justamente sobre esta asimetría, sobre esta disconexión. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
cosa per il discorso che spero di dare la maggiorità della gente, per tenere un po' di duda che io metto sopra questo, no? Per esempio, anche se parlava, pensavo a parlare della comunicazione con il discorso della radio, e giustamente, io sono professore, non sai come mi permetto, che parlava di come la radio nell'anno 70 tenevano, era soprattutto usato in organizzazione logistica per la manifestazione, per esempio. Per esempio, si andava specialmente di Roma e di Bologna, e a Roma per esempio era la radio della Rossa, che è una radio che todavía esiste, e che però e sì che esiste, per esempio, quello che teneva nell'anno 70 era una funzione logistica, per esempio i treni, l'affrontamento della polizia, e la polizia le caricava, e la manifestazione si divideva in due gruppi, la radio poteva connettare con lo gruppo che stavano nella città. Entonces, con la llamada podía ir donde está la madera, donde está la familia de la policía, que está pasando en la calle, donde estaba el grupo. Pero intentar entrar a Río Neto, llegar todo el grupo a la manifestación. Ya esto no pasa más, por ejemplo. Que si existe la testimonancia directa del chaval, del tío, de no saber, que está en la calle, que dice a la radio lo que está pasando en la calle, que sí. Pero ya la radio no puede hacer, que puede perseguir a la gente, no puede conectar los manifestantes. Esto porque la peña non si difende más de la radio, questo è un punto di vista, esto perché ora ya no tiene la forza suficiente per difenderte politicamente, vamos, fisicamente también la radio, perché da un po' la radio sempre más tiene un sentido político, ¿no? Sempre más vas a terminar en un sentido de información alternativa, pero no de información que abre un contenido mucho político. Después estamos hablando aquí de la importancia del pluralismo informático, de la comunicación y de lo que puede ser la tecnología por nosotros. Yo pienso que si, por ejemplo, Internet, todo lo que significa Internet, por medio de mí, por mediatismo y todo, es una forma de comunicación ampliada. Pero yo no pienso que tampoco sea verdaderamente democrática o popular. Me intento explicarme mejor. Por ejemplo, mi padre non sa enviare un mensaje con un video. Per esempio, mi padre non sa accendere un ordinatore. Questo per due motivi. Che la peña non è per me necessariamente democratica, o il tuo ruolo sociale all'interno di questo Stato, o la condizione di classe che tu appartieni. Per esempio, per condizione sociale intendo età e tu. Formazione come individuo, che tampoco significa essere povero, no, che mi pare non è povero, è un borghese, che però tampoco con la sua età e con il suo rollo di vita non sa usare la tecnologia, tampoco sa usare il video registratore. O per esempio con un discorso di povertà, che vamos, se io tengo suerte che sto alla facoltà, che io tengo internet che è gratis per la blanca, però se tampoco ero studente tampoco tengo internet. Per esempio, ecco, questo dico che non è así democrático o así popular.